Dios eh, en una ley del Sagrado Corán le explica, cuando Dios quiere aniquilar a un pueblo, le va a dar toda la comodidad y le hace a ellos muy, muy feliz, de tal forma que olvidan a Dios. Cuando ya tienen toda la comodidad y piensan que la tierra es el paraíso, de repente le llega la maldición de Dios y acabará con ellos. Eso es el peor castigo de Dios. Vamos a ver qué dice Surato al-An'Am, capítulo 6 del Sagrado Corán. Cuando habla de por qué recibimos las calamidades, ¿sí? dice: Mira, creyente, no te preocupa las calamidades aquí en la tierra, es muy bueno. Son palizos de Dios, son golpes de Dios que te da para despertarte. Para despertarte. Es como una persona está conduciendo el coche, está durmiendo, y un amigo le va a dar un golpe para despertarlo, para no caer, para no caer en una curva, para no despistarse, para no desviarse del camino. Dios te va a dar estos golpecitos. Mira, vamos a ver qué dice el Sagrado Corán. Eh, dice: billahi minash shaitanir rajim, Suratu al-an'am, -hmm. capítulo. 6 eh, del Sagrado del Corán, Aleja 42. Y en verdad hicimos llegar nuestros mensajes a la gente antes de ti. Hemos enviado a los profetas. Quiere decir, Dios quiso guiar a mucha gente, a todo el mundo de la tierra. ¿Y cómo lo hizo? Les hicimos conocer desgracias, adversidades, para que se hicieran humildes, Para que, significa para que sus corazones se despiertan y que sean sometidos delante de Dios. Es como cuando, por ejemplo, vamos a ver, usted entra en un hospital, mucha gente está suplicando. Mucha gente dice, Dios, Dios, Dios. ¿Por qué? Porque tienen enfermos. Porque tienen calamidades. ¿Me entiende? En, el ser humano es así. Cuando tiene de todo, se pone arrogante. Cuando le afecte algo, recuerda a Dios. Dios, perdóname, Dios, sálveme de esa calamidad, Dios, sálveme de esa enfermedad. Entonces se dice, al bala, ole bala. problemas son que Dios te quiere. ¿Sabe por qué vienen problemas? Porque Dios te quiere, te quiere escuchar, te quiere despertar. Y a través de esos problemas, a través de esas calamidades, Dios, Dios nos va a despertar. La <laughs> Alá Vuelvas a ser sometido delante de Dios y a ser súplicas llorar. Dios te lo quiere perfeccionar. ¿Y cómo te lo despierta? A través de la calamidad. Entonces, ¿qué pasa si no haya las calamidades, enfermedades, muerto, nada de esa tierra? Dios te lo explica. Siguiente aleja, aleja 43. Sin embargo, imagínense, si no fuese que por este, que, estas calamidades, ellos nunca llamarían a Dios. Pero cuando llega a esas calamidades, cuando las desgracias que les habíamos eh, decretado se abatió sobre ellos, ¿sí? Entonces ellos vuelven a recordar a Dios, pero los corruptos no. Los corruptos que no recuerdan a Dios, no. <laughs> los que tienen el corazón endurecido, es decir, que ya son lejos de la misericordia de Dios, que han aceptado las tentaciones del diablo porque el diablo te va a mostrar todo tu pecado bello. Todo lo malo que está haciendo El diablo lo dice perfecto Te pone like El diablo a todos tus pecados ¿Me entiende? Sino que se endurecieron sus corazones Porque Satanás hizo Grato a sus ojos lo que hacían Entonces a ese pueblo Dios qué hace A un pueblo que olvida a Dios A un pueblo creyente Dios le va a despertar Y lo va a mantener despierto A través de problemas Dios te va. Es como un entrenador. Te pone dificultades, eh, obstáculos para entrenarte mejor, porque quiere hacerte un héroe. Pero a los corruptos ¿qué hace. Cuando ellos olvidan a todo, olvidan a Dios, olvidan, que decir, a través de esas calamidades, enfermedades, entrenamientos de Dios, no quieren despertarse. Dios lo deja. Cuando Dios abandona a un pueblo, ¿qué le pasa? Dios le va a abrir todas las puertas de lo material a ellos. Dios a esa gente le va a abrir todas las puertas de cosas materiales. ¿Para qué? Para que tengan el corazón aún más aferrado, más apegado a lo mundano. Cuando una persona tiene el corazón más apegado a lo mundano, en el momento de la muerte sufre más, porque de repente tiene que abandonar todo y sufre. Ahora, si te quitan el coche, sufres, ¿no? Si te quitan el, la casa, sufres, ¿no? Una casa y un coche tiene tanto sufrimiento. Si 10 casas, ¿cuánto sufres? 10 coches, ¿cuánto sufres? Mucho más. Entonces, a ellos, Dios le hace más endurecido el corazón. Que sea más apegado, más apegado, más apegado a lo mundano, más pendiente a lo mundano. Dice, Fatahna A esa gente, porque queremos castigar, le vamos a abrir todas las puertas, no va a tener calamidad, siempre mucha plata, mucha cosa, todo lo mundano lo tiene. Hasta qué punto? Hasta el punto de ponerse rebelde, alegre de todas las cosas materiales que han conseguido, como lo pasó al faraón, como lo pasó a muchos pueblos corruptos de la tierra. Van a ser alegres, dicen: Dios les quiere poner más arrogante a ellos. Ellos se ponen más arrogante, más alegre, más feliz. ¡Ay, mira! Tenemos de todo. Entonces, ¿qué pasa? A ellos los levantamos, 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 levantamos. De repente les hacemos caer. Le agarramos de repente a ellos y lo vamos a meter en el fuego del infierno. De repente de encima lo metemos en la, en la miseria. Y pobreza en todo, en todo lo malo lo vamos a meter. En el fuego del infierno, aniquilación total. Entonces usted va a ver que ellos son los peores, infelices, de perezas de la desesperación. Dios le hace a ellos sufrir. Eso es el castigo más, más fuerte que Dios dice, ahí dice, y al final esa gente que se había obstinado en la maldad fue aniquilada por completo, porque la alabanza es solo para Dios. Quiere decir, tú como creyente debes confiar en ese entrenamiento de Dios que es a través de la paciencia así que nunca quejes de lo de la calamidad de lo malo que recibes a quienes esa tierra y sepa eso es para fortalecer tu fe cuando en el momento que el creyente decida hacer algo de repente en ese momento que tú exiges que Dios venga a prepararte el terreno para cumplir con una cosa buena en ese momento Dios te hace caer Mira, justo en lo que tú has preparado todo, incluso para Dios, para construir una mezquita, para hacer una obra para Dios. Vamos a ver, el ejemplo es Abbas, hermano de Imam Hussein al-Salam. Imam Hussein le dice a Abbas, traiga agua. Abbas va a entrar en el agua, en el río, va a llenar las bolsas de agua. Justo en el momento de total obediencia de Abbas, que excelentísimo Abbas, ese hombre valiente, y él no toma agua. Dice José: es sediento. El comandante José es sediento. En ese momento que Apos está concentrado, sinceramente, traer agua a las carpas de José, entregando agua a los niños sedientos de José, ¿qué obra puede ser mejor que esto? En ese momento, Dios le acepta a Apos, dice Apos: otra prueba de la paciencia. Los enemigos empiezan a atacar a vos por todo lado. Le tiran las flechas a las bolsas de agua. Ay Dios, eres protector, sí. ¿Dónde está tu ayuda, tu auxilio? Aquí está presente. Pero es que yo quería llevar agua, las bolsas de agua a las carpas. Bueno, no siempre lo que tú quieres es el mejor. La voluntad de Dios es el mejor. Es que yo quiero a través de... De esa historia quiero marcar corazones de los creyentes, apóstol. Yo voy a escribir el guion, Após, El más sabio escribe el guion. Yo quiero que tú seas como una luz para todos los creyentes cuando recuerdan a apóstol digan: a alaykum, ayú al la paz sea contigo, oh siervo justo de Dios". Após, yo voy a escribir el guion. Yo sé que tú quieres obedecer a José, quieres llevar las bolsas de agua a los hijos sedientos de José, pero yo voy a escribir el guión, y en ese guión se va a interrumpir tu misión con las flechas, con las lluvias de las flechas que te llegan a vos, y tú te quedarás con los brazos cortados a vos, y tú tienes que caer en ese momento tan difícil cuando van a tirar una... Flecha, varias flechas a tu bolsa de agua. Y yo quiero verte aquí como se va a interrumpir tu misión, pero tu corazón aún sigue latiendo por Dios a pos. Yo quiero verte así a pos. El guión de la vida del creyente, Dios lo escribe. Nosotros exigimos que Dios nos obedezca. Dios dice, no, espere. Yo soy el amo. Yo soy el director. Yo voy a ser el guión. La trayectoria yo lo voy a hacer, no tú. Así que eso se llama tabacalto ala Allah. Mi confianza está en, en Dios. Dios te confío, Porque tú sabes cómo hacer las cosas de la mejor forma. Así que usted, si eres un buen creyente, muchas veces en tu vida va a pasar. Justo cuando estás haciendo algo para Dios, Dios te lo va a interrumpir. Ay Dios, ¿qué pasa? ¿Dónde está la protección de Dios? Aquí está. Pero, Dios, ¿por qué no me has ayudado a construir esa mezquita, a hacer esa obra buena? Dice: Yo voy a escribir el guión. Si tiene la fe en mí, confía en mí. Hussein es el héroe de la historia humana. Es la leyenda, Hussein. Após es después de José. ¿Por qué? Porque Dios escribe el guión cuando tú seas un siervo bendito, un siervo obediente de Dios. Así que toda la confianza debe estar en Dios. Mi confianza total en Dios. Eso se llama la vida del creyente. El incrédulo se decepciona porque piensa que Dios es su siervo. Es que piensa que Él dirige a Dios. No, no. Muslim significa sumiso a Dios. Tú haces todas las obras buenas, pero Dios te va a sorprender. Te da sorpresas. Sorpresas, sí, sí, espera muchas sorpresas de interrumpir tu misión. Mientras más estás concentrado en algo para Dios, de repente vas a ver que llega una interrupción de parte de Dios. Y en ese momento Dios está perfeccionándote. Y aquí debe decir, Tu alabanza sea para Dios. Dios, te confiamos y nos dé mucha fuerza en el corazón para que entendamos tu, misi tu programa para mí, tu guión para mí. Tú, tú eres el más misericordioso, así que ayúdame a tener fuerza, poder, para poder tener esta paciencia, para entender tu sabiduría. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.